¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al curso de español nivel avanzado. Estamos trabajando con el tema del subjuntivo y este tema corresponde lógicamente a un nivel de español bastante avanzado. Esta es nuestra clase número 13 relacionada con el uso del subjuntivo en español. Así que yo espero que para el estudio de este tema tan importante en español, llevemos la secuencia de la clase número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Porque recibo muchas preguntas. Créame que este es uno de los temas que genera más inquietudes y recibo bastante correo, lo cual agradezco muchísimo. Y a veces me preguntan algo muy particular. Les digo, bueno, este tema recuerdo que lo vi en la clase número 1, él está en la clase número 5, es en la clase número 8. Entonces es muy importante que sigamos la secuencia de todos y cada uno de los aspectos relacionados con este modo, porque sí, tiene muchas cosas, bastantes excepciones, verbos irregulares y muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Así que es una sugerencia personal que les hago, que ojalá empecemos el tema del modo subjuntivo, el estudio de este tema desde el video número 1 y sigamos la secuencia. Van a ver que va a quedar mucho más claro los diferentes conceptos que estamos manejando en este tema. Muy bien, comenzamos. Esta vez, en esta ocasión, vamos a hablar acerca del pretérito perfecto o el antepresente del modo subjuntivo. Y también va a ser una clase bastante especial, porque yo quiero que estén concentrados, que presten mucha atención a la explicación que les voy a dar acerca de este pretérito imperfecto o el antepresente, también se le llama. Ya que si tenemos el modo, si hablamos del modo indicativo, que es algo el modo que empleamos para cosas reales, el subjuntivo lo vamos a utilizar como esos eventos, como hipótesis que pueden ser o no pueden ser. Así que es el subjuntivo, algunas personas lo llaman que es el modelo irreal, de lo que todavía no se realiza. Entonces requiere un poco de concentración y que prestemos mucha atención en los conceptos que vamos a estudiar para manejar correctamente ese subjuntivo. Yo pienso que la estructura no es tan complicada, la estructura del subjuntivo no es complicada. Una de las cosas, digamos, que confunde bastante es cuándo usarlo y cuándo usarlo correctamente. Así que empezamos. Muy bien, siempre hemos dicho que el subjuntivo lo vamos a utilizar en esas cláusulas compuestas, donde yo tengo una cláusula principal, donde tengo un verbo principal que tiene una expresión que manifiesta un deseo, una preferencia, una emoción, una negación, una duda, una posibilidad, una necesidad. Eso tiene que estar muy claro, tiene que estar bien solidificado en el uso del subjuntivo. Luego vamos a tener un qué y luego vamos a tener una segunda cláusula, y el verbo de la cláusula subordinada o de la segunda cláusula casi siempre va a estar en el modo subjuntivo. Así que siempre me gusta hacer énfasis en esto, porque el tema del antepresente vamos a trabajar bastante en esto. Muy bien, entonces empezamos. Dice, muy importante, el pretérito perfecto o el antepresente, que son dos nomenclaturas diferentes pero que significan lo mismo, del modo del subjuntivo, ese es un tiempo compuesto. A mí personalmente, cuando me hablan de un tiempo compuesto, inmediatamente relaciono, tengo que tener un auxiliar en español, que en este caso es el verbo haber, y vamos a tener un participio pasado que vamos a hablar en esta clase. El pretérito perfecto o antepresente del modo subjuntivo se va a utilizar de la misma manera como se usa el presente del subjuntivo que estudiamos en el capítulo 1. Así que este presente del subjuntivo del primer capítulo tiene que estar muy bien claro, tiene que estar bien fundamentado para poder comprender este tiempo del pretérito perfecto. Bueno, lo vamos a emplear en cláusulas subordinadas, o sea, la segunda cláusula después del qué, o dependientes, para referirnos a situaciones o hechos no reales o que aún no se han realizado. Aquí lo puse en mayúscula y
me disculpan, porque las mayúsculas, cuando uno escribe todo en mayúscula, sobre todo en el internet, quiere decir que uno está gritando. Entonces, pero aquí yo no lo hago como grito, lo hago para que quede claro la explicación de cuándo usarlo. Y dice aquí, lo vamos a usar una cláusula subordinada dependiente para referirnos a cosas o situaciones o hechos no reales. No reales o que aún no se han realizado. Falta por realizarse y no sabemos si se van a realizar o no. Esta, más adelante le repito esta diapositiva porque aquí está el secreto de esta clase. También es importante recordar que la expresión en la cláusula principal por lo regular está en presente del indicativo o en un tiempo futuro. No se preocupe si hay muchas cosas que no entendamos en este momento. Quiero que continuemos. Veas todo el video, veas los ejemplos y luego vuelves a ver el video. Y tengo la certeza que cuando veas el video 2-3 veces va a estar mucho más claro. Estos temas hay que estudiarlos, repasarlos y van a quedar más claro cada vez que veamos este video. Muy bien, entonces tenemos el pretérito perfecto o antepresente del subjuntivo, es un tiempo compuesto, lo dijimos, y vamos a necesitar el verbo auxiliar haber, que lo vamos a formar de la siguiente manera. Yo tengo el presente del subjuntivo del verbo auxiliar haber más un participio pasado del verbo de la segunda cláusula o de la cláusula subordinada. Por ejemplo, yo digo, mi mamá duda, esta es la primera cláusula, duda que, y esta va a ser la cláusula subordinada, yo haya limpiado la cocina. Aquí este haya es el subjuntivo del verbo haber y limpiado es el participio pasado. Mi mamá duda que yo haya limpiado la cocina. La primera cláusula, mi mamá duda, aquí está expresando una duda, hay un que, por lo tanto vamos a usar el subjuntivo y que yo haya limpiado la cocina. Una vez más, el verbo auxiliar haber y limpiado es un participio pasado. Otro ejemplo, dice, yo espero que tú hayas comprado un buen queso. Yo espero que tú hayas comprado un buen queso. 2. Tú esperas que tu maestro te haya dado una A. Tú esperas que tu maestro te haya dado una A. Ahora tenemos el pretérito perfecto o antepresente del modo subjuntivo, que es un tiempo compuesto con el verbo haber. Vamos a ver este presente subjuntivo del verbo del auxiliar haber. Aquí yo tengo que yo haya, que tú hayas, o que vos hayas. Aquí para el vos va a cambiar. Y ese es uno de los temas que, digamos, me llama la atención porque el vos como pronombre se usa muchísimo en Centroamérica y en Sudamérica, en muchos países. Personalmente yo uso el vos todo el tiempo con mis hermanos, cuando hablo con ellos, mi mamá, siempre estamos hablando usando el vos. Así que es un tema que, digamos, no le hemos dado la importancia necesaria, pero cuando tenga la oportunidad de visitar un país de estos se van a dar cuenta que es un pronombre que tiene mucho, mucho uso en la vida diaria. Lo digo por mi caso personal, casi yo no uso el tú, no uso el usted bastante, pero principalmente uso el vos. Entonces va a cambiar, digo que tú hayas, pero que vos hayas. Ahí va a cambiar la conjugación. Bueno, que él, ella o que usted haya, que nosotros, nosotras hayamos, que vosotros, vosotras hayáis, que ellos, ellas o que ustedes hayan. Y luego va a tener un participio pasado, que es amado, amar, comido, para comer, servido, servir, caminado, que es de caminar, bebido, de beber y subido, de subir. Este es el participio pasado, de lo cual vamos a hablar más adelante. Bueno, ahora, ¿qué es un participio pasado? Bueno, el participio pasado es la forma no conjugable del verbo que funciona como un adjetivo. Así de sencillo. Entonces, en español, los verbos forman su participio pasado con base en las terminaciones ar, er, ir. Y son los que funcionan exactamente como en inglés. Digo, los verbos regulares terminados en ar forman su participio pasado terminado en ado, como cantar, cantado, bailar, bailado.
Los verbos regulares terminados en er o ir forman su participio pasado con la terminación ido. Comer, comido. Ser, sido. Dormir, dormido. Ir, ido. Así que básicamente ese es el concepto de los participios pasados. Bueno, pero también para tener en cuenta algunos de los participios pasados en español son irregulares. Para, en este caso no hay reglas, lo único que hay que hacer es memorizarlos. También quiero decir que frente al uso de esos participios pasados irregulares, los hablantes nativos tienen bastantes errores porque los conjugan mal. Y es importante que los reconozcamos y que los usemos correctamente. Personalmente también quiero compartirles que cuando yo preparo estas clases, tengo que estudiar bastante. Y es exigente en el sentido de que hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, y lógicamente yo no quiero cometer algún error dentro de mi clase. Pero como hablante nativo, también tengo mis dudas, muchas dudas, porque es un tema un poco complejo. Así que en el momento en que usted comete un error, no se preocupe, está bien. Pero es un tema bastante, bastante complejo que va a hacer la diferencia. Una vez uno maneja el modo subjuntivo de una forma correcta, van a ver la diferencia del nivel de español que tenía antes del subjuntivo y después del subjuntivo, a nivel auditivo, a nivel de comunicación, a nivel de lectura y, por supuesto, a nivel de escritura. Así que bueno, vamos a aprender los participios irregulares. Para abrir, la gente dice abrido, no es abrido, es abierto. Para cubrir, dicen cubrido, no es cubrido, es cubierto. Para decir, decido sería, pero no es decido, es dicho. Para escribir, no es escribido, es escrito. Para hacer, no es hacido, es hecho. Para imprimir, que es muy común, la gente dice imprimido, no es imprimido, es impreso. Para morir, morido, no se dice morido, se dice muerto. Para traer, traído. Para poner, los niños dicen ponido, no es ponido, es puesto. Para podrir, podrido. Resolver, algunas personas dicen resolvido, no es resolvido, es resuelto. Para romper, algunas personas dicen rompido, pero no es rompido, es roto. Para ver, visto. Para volver, como error diríamos volvido, pero no es volvido, es vuelto. Para leer, leído. Y para oír, es oído. Una vez más, esto hay que aprenderlo de memoria. Abierto, cubierto, dicho, escrito, hecho, impreso, muerto, traído, puesto, podrido, resuelto, roto, visto, vuelto, leído y oído. Muy bien. A continuación traigo una información muy importante. Yo podría decir que esta es otra de la segunda parte más importante de esta clase y corresponde a la pregunta de cuándo vamos a utilizar el pretérito perfecto o el antepresente del modo subjuntivo en español, que pienso que es el desafío más grande que tenemos, porque nosotros nos podemos aprender las estructuras de cualquier tiempo verbal. Y en el caso del subjuntivo, la pregunta es ¿cuándo debo usarlo correctamente? Entonces, para saber cuándo voy a usarlo, tengo que tener en cuenta estos tres casos. El primero, para referirnos a un pasado inmediato, o sea, algo que acaba de ocurrir. Yo digo, mi madre no está en la casa, seguramente haya salido. Mi jefe no está en la oficina, tal vez se haya ido a descansar. Entonces, aquí fue un paso inmediato. La persona acaba de hacer la acción o la acción acaba de suceder. En el caso de mi madre no está en la casa, seguramente haya salido. Estaba aquí hace 5 minutos, pero salió. Seguramente haya salido. Mi jefe no está en la oficina. Estaba hace ratico, pero ya no. Tal vez se haya ido. Es el primer caso para referirnos a un pasado inmediato, que es la primera opción que yo tengo para el uso del
pretérito perfecto o antepresente. Segundo, también lo vamos a utilizar para referirnos a un periodo de tiempo no acabado, cuando todavía, digamos, la acción no se ha terminado. Cuando me refiero a hoy, a esta semana, a este mes. Por ejemplo, es extraño que mi padre no me haya enviado el dinero de este mes. El tiempo todavía no ha concluido, no se ha acabado, y es un periodo de tiempo que todavía está ocurriendo. Es muy raro que mi esposa no me haya llamado en todo el día. El día no se ha terminado. Y dice, es muy extraño que mi esposa no me haya llamado en todo el día. Y tercero, para referirnos a experiencias sin referencia temporal. O sea, no hay una referencia temporal específica o muy clara. Y voy a decir, por ejemplo, digo, Luisa habla muy bien el alemán. Tal vez, allí hay una duda, tal vez ella haya vivido en Alemania por mucho tiempo. Pero ¿cuánto es mucho tiempo? Yo diría que es una referencia temporal que no está clara o que no existe. Haya vivido mucho tiempo, pueden ser 2 años, pueden ser 2 meses, pueden ser 6 meses. Entonces vamos a tener en cuenta esa referencia temporal. Su hijo cocina muy bien. Tal vez él haya estudiado en una excelente academia de cocina. Cocina muy bien. Tal vez él haya estudiado. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses, 2 años, 3 años, no sé. Y hay una experiencia sin una referencia temporal específica o concreta. Esos tres digamos condiciones para el uso del antepresente o el pretérito perfecto del subjuntivo tienen que ver con tiempo, y si analizamos son tiempos inmediato, un tiempo que no acaba, o una experiencia sin referencia temporal concreta. Si yo tengo en cuenta eso claramente, voy a poder usarlo correctamente. Les voy a dar muchos ejemplos y vamos a estar hablando acerca de esto, y por eso reitero, esta clase del modo subjuntivo es una cuestión de analizar, de hacer varios ejercicios, de escuchar, de leer y de identificar cómo y cuándo usamos este subjuntivo. Así que una vez más, referirnos a un paso inmediato, para referirnos a un paso de tiempo no acabado y para referirnos a una experiencia sin referencia temporal. Muy bien, vamos a empezar con los verbos terminados en ar. Digo, ojalá que ellos hayan apoyado a su padre en ese momento tan difícil. Ojalá que ellos hayan apoyado a su padre en este momento tan difícil. Este puede ser un tiempo no acabado. El momento tan difícil se puede prolongar. Entonces, como es un tiempo no acabado, dice ojalá, y usamos el ojalá para el subjuntivo, que ellos hayan apoyado a su padre en ese momento tan difícil. Otra cosa a la que yo me enfrento como profesor cuando hago estos ejemplos es que las oraciones están fuera de un contexto, y lo cual hace más difícil identificar si es un pasado reciente, si es una experiencia todavía dentro de un tiempo que no ha terminado, o si es una experiencia dentro de un tiempo que no es específico. A veces es difícil, pero cuando la oración está dentro de un contexto, está dentro de un diálogo, créanme que va a ser más fácil identificar cuándo usar este antepresente. Bien, número 2. Probablemente ellos no se hayan levantado todavía. Todavía es un tiempo no acabado. Puede ser que aún estén durmiendo, el tiempo no ha terminado. Digo, probablemente ellos no se hayan levantado todavía. 3. Yo deseo que tú hayas tomado una buena decisión. Es un pasado inmediato. Ya alguien tomó una decisión, compró, o una persona, por ejemplo, dijo, no quiero trabajar más en esta empresa, me voy. Bueno, yo deseo que tú hayas tomado una buena decisión. Ese ha sido un pasado, algo que pasó hace poquito, algo reciente. Es un pasado inmediato. Voy a usar el hayas tomado. Es el antepresente. Número 4. Ahora continuamos con los verbos en ar. La maestra espera que sus estudiantes hayan estudiado para el examen final. Este es un pasado inmediato.
Llegó la hora del examen y ella espera que en el pasado anterior o hace poco hayan estudiado para el examen final dentro de la interpretación que yo le doy. De pronto, si tengo esta oración dentro de un contexto, la razón puede ser diferente, pero como una oración aislada es la razón más clara que yo veo. La maestra espera que sus estudiantes hayan estudiado mucho para el examen final. 5. El coreógrafo espera que sus estudiantes hayan bailado muy bien durante la audición. También es un pasado inmediato. Está un coreógrafo, llevó a sus estudiantes a una audición y se dice, bueno, el coreógrafo espera que sus estudiantes hayan bailado muy bien durante la audición, siendo un pasado inmediato, algo que acabo de pasar. Número 6. Tú quieres que él haya ganado mucho dinero. Es una experiencia sin referencia temporal. Tú quieres que él haya ganado mucho dinero. ¿Que él haya ganado dinero? ¿Cuándo? Bueno, espero que él haya ganado mucho dinero. Allí no hay un tiempo específico. Continuamos con el número 7, con los verbos terminados en er. Mis amigos dudan que ellos hayan aprendido a hablar chino en 2 meses. Bueno, el chino es un idioma muy complejo, no lo vas a aprender en 2 meses. Por eso, mis amigos dudan que ellos, otras personas, hayan aprendido a hablar chino en 2 meses. Es un periodo de tiempo no acabado. Podría ser dentro de la interpretación que yo le doy en a esta oración independiente. También puede ser, si fuera un tiempo pasado, un pasado reciente. Mis amigos dudan que ellos hayan aprendido a hablar chino en 2 meses. Bueno, en este caso yo le doy como periodo de tiempo no acabado. 8. Nosotros deseamos que tú hayas vendido tu carro viejo y que te hayas comprado uno nuevo. Tengo hayas vendido, hayas comprado. Y es una experiencia sin referencia temporal. Nosotros deseamos que tú hayas vendido tu carro. ¿Lo vendiste? ¿Cuándo? No sé. Y que tú hayas comprado. ¿Tú compraste un carro? ¿Cuándo? Es una experiencia sin referencia temporal. Quiero que prestemos atención a los participios pasados. Aprendido, vendido, comprado. En el número 9 tenemos, él espera que tú hayas entendido. Participio entendido, que tú hayas entendido muy bien este tema, es un pasado reciente. Cuando se acabe la clase de esta clase de español, yo digo, yo espero, cambiando el pronombre él por yo espero que tú hayas aprendido muy bien este tema. Una vez se termine la clase, es un pasado reciente, digo, espero que tú hayas aprendido muy bien este tema, usándolo como un pasado reciente. Continuamos con más verbos terminados en er. Número 10. Nosotros deseamos que ustedes hayan tenido unas excelentes vacaciones. Es un pasado inmediato. Por ejemplo, los alumnos, después del descanso del fin de año escolar, vuelven a la escuela al año siguiente y los profesores y los directores dicen, nosotros deseamos que ustedes hayan tenido unas excelentes vacaciones, como un pasado inmediato, porque las vacaciones se terminaron y han empezado a estudiar de nuevo. Por eso decimos esta oración, nosotros deseamos que ustedes hayan tenido unas excelentes vacaciones. 11. Yo deseo que ellos hayan sido buenos tutores. Aquí tenemos una experiencia sin referencia temporal. Es una actividad. Yo deseo que ellos hayan sido en el pasado unos buenos tutores, pero no hay una referencia temporal. Una vez más digo, yo deseo que ellos hayan sido buenos tutores. 12. Tú esperas que el accidente haya sido leve. Es un pasado reciente. Por ejemplo, alguien tuvo un accidente y dice, bueno, tú esperas que el accidente haya sido leve, que no haya sido muy grave, como un pasado muy reciente. A continuación tenemos algunos verbos terminados en ir. Como decimos, dudamos que ellos hayan discutido todas las cláusulas del contrato. El verbo está discutir. Y tenemos una duda. Nosotros dudamos que ellos hayan discutido todas las cláusulas del contrato, como un pasado inmediato. Algo que acaba de pasar. 14. Luis espera que ellos no hayan subido ese video al internet
es un pasado inmediato. Luis espera que ellos no hayan subido aún o todavía ese video al internet porque se acaba de grabar. Puede ser un pasado reciente, un pasado inmediato. Y 15, ella no cree que tú hayas asistido a clase hoy como un tiempo no acabado hoy. Ella no cree que tú hayas asistido a clase hoy. Muy bien. Otros ejemplos con los verbos terminados en ir. 16. No es verdad que ella haya ido a trabajar enferma. Es un pasado inmediato. No es verdad que ella haya ido a trabajar enferma. Algo que acaba de ocurrir. Y aparece que ella haya, subjuntivo, la auxiliar, haber ido, participio pasado al verbo ir. 17. Ellas no creen que ustedes hayan vivido tantos años en Europa. Es una experiencia sin referencia temporal. Tantos años, pero no hay un tiempo específico. 18. Deseamos que Luisa haya cumplido todos sus sueños. Es una experiencia también sin referencia temporal. Deseamos que Luisa haya cumplido todos sus sueños de su vida. Entonces, aquí no hay un tiempo específico, no hay una referencia temporal. Muy bien. Ahora tenemos que el pretérito perfecto o el antepresente del modo subjuntivo es el tiempo compuesto. Y esta fue la diapositiva que yo les dije que se la repetía más adelante porque es muy importante tenerla en cuenta. Este pretérito perfecto o el antepresente del modo subjuntivo se va a utilizar de la misma manera que se usa el presente del modo subjuntivo que estudiamos en el primer capítulo. El presente del subjuntivo, van a ver por qué más adelante. Lo vamos a emplear en las cláusulas subordinadas o dependientes para referirnos a cosas, situaciones o hechos no reales o que aún no se han realizado. También es importante recordar que la expresión en la cláusula principal, por lo tanto, por lo regular está en presente el indicativo o en tiempo futuro. Y vamos a dar algunos ejemplos. Esto es lo nuevo. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Si yo tengo, yo dudo que Luis haya acabado su trabajo escolar. Yo dudo que, aquí hay un presente indicativo. Yo dudo, verbo dudar. Que Luis haya acabado su trabajo escolar es un pasado reciente. Yo dudo que Luis haya acabado su trabajo escolar. En ese caso, si en la clase número 1 o 2 que estamos hablando del subjuntivo, en el tiempo presente, si no está claro ese tema, cuando aquí en los tiempos compuestos vamos a tener dificultad. Así que es importante que cada clase esté muy bien fundamentada porque esa clase va a ser la base para los temas que van más adelante. Y este es el primer tema de los temas compuestos. Luego vamos a ver otros temas que requieren un poco más de estructuras, yo diría un poco más complejas. Así que es importante recordar que cada tema tiene que quedar muy claro. Vamos a otro ejemplo. Luis y Sue desean que ellos hayan terminado su trabajo. Aquí hay un presente el indicativo. Luis y Sue desean, ellos desean que ellos hayan terminado su trabajo. Es una experiencia sin referencia temporal. Una vez más, quiero comentar que estas oraciones independientes, pues, de alguna manera, lo ponen o no a dudar si es cuál es la justificación, si es un pasado reciente, si es un tiempo que aún no ha terminado o si es una experiencia sin referencia temporal. Y aquí dice, Luis y sus desean que ellos, pueden ser otras personas, Juan, Luis, sus primos, que ellos hayan terminado su trabajo. Y tengo presente el indicativo. Betty espera que sus amigos hayan descansado bastante. Betty espera, es un presente el indicativo. Betty espera que sus amigos hayan descansado bastante. 4. Nosotros dudamos que Diana haya conseguido empleo. Nosotros dudamos, es el presente el indicativo. Nosotros dudamos que Diana haya conseguido empleo. Es una referencia, una experiencia sin referencia temporal. Todavía no sabemos. Y 5. Tú esperas que Tim haya perdido unas cuantas libras. Tú esperas, aquí en presente el indicativo, que Tim haya perdido unas cuantas libras. Es una experiencia sin una referencia temporal. 5.
Continuamos con el número 6. Ah, aquí viene lo nuevo. Yo viajaré a Cali. Aquí hay un futuro del indicativo. Estamos hablando de un indicativo, es sencillo. Yo viajaré a Cali cuando haya terminado mi carrera, y esa segunda cláusula va a aparecer como una experiencia sin referencia temporal. 7. Vamos a decir, ellos se casarán cuando hayan ahorrado mucho dinero. Ellos se casarán es un futuro del indicativo. Cuando hayan ahorrado, participio pasado, ahorrado suficiente dinero, y es una experiencia también sin referencia temporal. Cuando hayan ahorrado suficiente dinero. 8. Betty tendrá, futuro el indicativo, Betty tendrá hijos solo cuando ella se haya casado. Aquí también hay una experiencia sin referencia temporal, porque cuando ella se haya casado, cuando no sabemos. 9. Ellos tomarán el examen cuando hayan estudiado bien. Ellos tomarán, futuro del indicativo, el examen cuando hayan estudiado bastante o bastante estudiado bien, perdón. Es una experiencia sin referencia temporal. Y número 10. Tú harás dieta cuando hayas ganado unas 50 libras más. Tú harás, está en el futuro el indicativo, tú harás dieta cuando hayas ganado unas 50 libras más. Esta es una experiencia sin referencia temporal. Muy bien, ahora tenemos ejercicio, y nos dice, usemos el presente perfecto o antepresente del subjuntivo para responder las siguientes preguntas. 1. ¿Encontró Luis el celular? Este es un paso inmediato. ¿Encontró Luisa su celular? Ojalá que Luisa lo haya encontrado. Vamos viendo que entre más ejercicios hagamos, va teniendo más sentido. Ojalá que Luisa lo haya encontrado. 2. ¿Les fue bien en la prueba o en el examen de hoy? Es un tiempo no acabado. ¿Les fue bien en la prueba o el examen de hoy? Vamos a decir, bueno, nosotros esperamos que nos haya ido bien. Bueno, nosotros esperamos que nos haya ido bien. 3. ¿Leila te trajo los zapatos que le pediste prestados? Es un pasado inmediato. ¿Los trajo o no los trajo? Algo que acaba de suceder. Yo espero que Leila me los haya traído. Los se refiere a los zapatos, me a mí. Yo espero que Leila me haya traído los zapatos a mí. 4. ¿No ha llovido en tu finca? Es una experiencia sin referencia temporal. ¿No ha llovido? ¿Cuándo? No nos dicen. Y dice, no, es una lástima que no haya llovido, ya que lo necesitamos. 5. ¿Se cayó tu abuelita en el mercado? Es una pregunta. Y es un pasado inmediato. Acabo de pasar. ¿Se cayó tu abuelita en el mercado? Sí, es una pena que mi abuelita se haya caído en el mercado. Aquí se cayó, está como verbo reflexivo. Sí, es una pena que mi abuelita se haya caído en el mercado. 6. ¿Ya te arreglaron tu computador? Es un pasado inmediato. Y vamos a decir, no creo que me lo hayan arreglado todavía. No creo que me lo hayan arreglado todavía. 7. ¿Ya salió tu suegro del hospital después de la cirugía? Es una experiencia sin referencia temporal. Vamos a decir, nosotros esperamos que él haya salido del hospital. Ocho. ¿Tus amigos trajeron las bebidas para la fiesta? Un pasado inmediato. Yo espero que mis amigos hayan traído las bebidas. Nueve. ¿Fue tu esposa a la farmacia? Un pasado inmediato. Yo espero que mi esposa haya ido a la farmacia. Tenemos ahora el ejemplo número 10. ¿Y el banco les aprobó el crédito a tu padre? Puede ser un pasado inmediato, si yo lo aprobó o no.
Yo espero que el banco haya aprobado el crédito a mis padres. Yo espero que el banco haya aprobado el crédito a mis padres. 11. ¿Conoces a alguien que se haya leído todos los clásicos? Puede ser una experiencia sin referencia temporal. No conozco a nadie que se haya leído todos los clásicos. 12. Ayer yo estuve con Luis en el estadio de fútbol. Ayer puede ser un pasado inmediato. Dudo que hayas estado con Luis en el estadio. Él está en Perú. Yo dudo que hayas estado con Luis en el estadio. Él está en Perú. 13. Sí, yo ya dejé de fumar. Es una experiencia sin referencia temporal. Nos alegra mucho que tú hayas dejado de fumar. Mi esposo o mi esposa ha perdido mucho peso. Es una experiencia sin referencia temporal. No sé exactamente. Me complace que tu esposo o que tu esposa haya perdido mucho peso. Bueno, amigos, hemos llegado al final de la clase número 13 del uso del subjuntivo en español. Una vez más quiero comentar que este es un tema, digamos que tenemos que analizar muchas oraciones o muchos ejemplos a un nivel abstracto y que también tengamos en cuenta el contexto, bien sea a nivel de un párrafo, de un texto escrito o un diálogo que nos va a ayudar o nos va a facilitar para saber cuándo usar correctamente el subjuntivo. Así que esta clase del subjuntivo yo no la puedo explicar en un video de 15 minutos, de 30 minutos. Es un tema que tiene bastante exigencia y necesitamos trabajar y seguir trabajando fuertemente con muchos ejercicios para poder lograrlo de una forma efectiva, de una forma correcta. Así que la motivación es que sigan trabajando y una vez aprendamos a usar correctamente el subjuntivo, van a ver que su nivel de español va de un nivel avanzado a un nivel bastante superior. Así que es una buena motivación para que sigan trabajando, que sigan estudiando este tema tan importante en español. También quiero recomendarles que por favor se suscriban al canal, que es totalmente gratis. También quiero invitarlos a que comenten y compartan con sus amigos y también que me regales un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. También te pido que active la campana de notificaciones para que te lleguen los mensajes de alerta cada vez que subimos un nuevo video y espero verte en la próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66@gmail.com. Cualquier duda, cualquier inquietud, escríbeme a mi correo o deja tu comentario aquí en la caja de comentarios. También dejarte mis redes sociales para el canal de español en YouTube, en Facebook, en Twitter y en inglés también. Para el canal de inglés que tengo. Así que agradecerte el privilegio de tu tiempo y espero verte en la próxima clase. Hasta pronto, amigos.